El pobre desempeño de la selección ecuatoriana de fútbol causó mucha preocupación, y no solamente por el insuficiente, sin duda insuficiente, desempeño ecuatoriano en la Copa América, sino sobre todo porque mucha gente ve el horizonte gris, lleno de nubarrones, para las eliminatorias, para el campeonato mundial, eliminatorias que empiezan este mismo año. Un periodista y además un gran aficionado al fútbol, un conocedor, un estudioso del tema, Esteban Michelena, está hoy aquí en laRepublica.es. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. Muy a gusto en La República, Jorge. Muchas gracias. Felicitaciones y muy cómodo. Muchas gracias. Qué bueno, Esteban. Muchas gracias. Bueno, tú eres un experto en el tema. ¿Cómo la viste a la selección, no solo en ahora, sino en sus posibilidades? Yo recojo tus palabras, Jorge, y veo que el problema es estructural. Es decir, no vemos ahora un futuro alentador porque creo que dejamos de dar el gran salto cualitativo en el momento en que fuimos eliminados en el último Mundial, por un punto. ¿Qué quieres decir con salto cualitativo? En el tema del entrenador. Es decir, yo creo que con semejante plantilla, con todos estos jugadores nuestros haciendo papeles interesantes en ligas muy competitivas, salvando nombrar al primero y su líder que es Valencia, debió haberse pensado en invertirle a la selección y ponerle un entrenador, no sé, por citar un nombre tipo Bianchi, alguien cuya figura misma, por sí sola, motive a los jugadores a involucrarse en un proyecto. Ahora, un entrenador así, de esa magnitud, de esa trayectoria, de esa experiencia, ¿no cuesta demasiados miles de dólares? Pero la selección se ha evidenciado como un negocio muy bueno para ser financiado también. Ajá. Es decir, yo creo que si nos atrevíamos, si el presidente de la federación se atrevía, no hubiera recibido mucho reparo. Es decir, los resultados están a la vista. Bielsa generó un cambio importantísimo en Chile, sí, y ahora lo está sosteniendo Borghi, pero ya dejó haciendo ciertos comportamientos, ciertos modelos de trabajo que ahora los está tomando el nuevo entrenador también con mucho éxito, ¿no? Pero para mí ahí está el problema, ¿no? Es decir, sustancial, porque el entrenador Rueda, y esto con todo respeto a este profesional del fútbol, por lo que se ve no da la altura que ya Ecuador requería con el entrenador. O sea, necesitamos un entrenador con más nombre, con más prestigio, con más ascendiente. Como es igual las jefaturas en cualquier empresa, en cualquier colectivo. Es decir, uno, si tiene un jefe del que le va a tomar algo, del que va a aprender, se levanta con más ganas de ir al trabajo de alguien que probablemente no reúne esas características. Claro. Yo reitero la consideración al profesor Rueda. Ahora, pero se deja ver que él no tiene. Sí, Jorge. No, que él no tiene el volumen como para entusiasmar a los jugadores. ¿Por qué? Porque ha cometido errores con declaraciones muy inapropiadas que entiendo desalientan y siembran desconfianza. Uh-huh. Yo no puedo tener desconfianza de mi jefe, Jorge. Claro. ¿Y tú crees que los jugadores? ¿Le creo o no le creo y me embarco o no me embarco? O sea, ¿crees que los jugadores de la selección no tienen mucha confianza en Rueda? No lo ven como... Todo eso se está expresando en el campo de juego. O sea, no lo ven como una persona en capacidad de enseñarles y de guiarles. Yo me atrevo a especular eso, Jorge. Ahora, los que mencionaste, Bianchi, mencionaste a Borghi, mencionaste a Bielsa, entrenadores de argentinos. Sí, así es. ¿Tú dices que el Ecuador debe ir por una línea argentina y olvidarse de la línea colombiana? Probablemente, porque creo que la línea colombiana se nos agotó ya. Es decir, Luis Fernando Suárez tuvo un final muy... muy desgastante, y después no había, después de Luis Fernando Suárez y después de Bolillo, como que el top de los entrenadores, del otro era Maturana, que ya pasó por nosotros haciendo lo que hizo y bastante bien. Pero luego, ¿quién más? Entonces aparece la figura del profesor Rueda, cuyo mérito era haber dirigido menores y haber clasificado a Honduras al Mundial. Sí. Es decir, méritos bastante menores que sus antecesores. Claro. Entonces te explicas que puede haber una desazón. Ahora, el plantel ecuatoriano actualmente está en condiciones de pelear de igual a igual una clasificación. Uno a uno, sí, Jorge. ¿Sí? ¿Tenemos jugadores suficientes en calidad y en cantidad? Sí, absolutamente de acuerdo con tu criterio, Jorge. Porque... No, la mía es una pregunta, yo tengo más bien mis dudas. Ya, yo creo que sí, Jorge. Yo creo que sí porque cada uno de ellos está desempeñándose de una manera muy importante, muy, muy alentador en sus clubes. Pero la mayor parte están en ligas como la mexicana, por ejemplo, que siendo una buena liga, no es una liga de nivel mundial. Sin embargo, han venido marcando repetidamente goles, es decir... Sí, pero en México.
Claro, pero México... Colombia, Chile, Perú, para no mencionar Argentina, Brasil y Uruguay, uh-huh. tienen jugadores, y muchos, no uno como es nuestro caso con Valencia en la Liga Inglesa, muchos jugadores en la Premier Inglesa, uh-huh. en la Liga Italiana, en la Liga Española, es decir, en las primeras ligas del mundo, nosotros uno que es Valencia. Claro, pero yo pienso, Jorge, que ese crecimiento que venía dándose, se está dando, es decir, yo creo que después, por ejemplo, si se hace una buena eliminatoria, ya no será la Liga Mexicana, sino que será otra liga probablemente más respetada futbolísticamente, porque cotizada sí lo es, ¿no? ¿Pero tenemos jugadores como para hacer una buena eliminatoria? Yo creo que sí, Jorge, insisto. O sea, lo que se ha perdido, y que es gravísimo, es aquello que nos sobró en las dos eliminatorias anteriores, que era... todas las individualidades absolutamente comprometidas con un colectivo, con el equipo. Lo que nos falta es un entrenador de nivel mundial. Y alguien que lidere, o sea, alguien que promueva esa actitud. O sea, un técnico que lo promueva. Si no fuera el técnico, debería haber un jugador al interior del campo que pueda coger esa responsabilidad, pero no está a la vista. Hay. O sea, lo que nos falta es un entrenador. Sí, es un entrenador. ¿Te arriesgarías a dar nombres? Porque Bianchi está casi retirado, no ha querido volver a Boca, le han ofrecido, le han hecho ofertas desde España, de Italia, y no ha querido. Sí, yo necesitaba ese nombre, Jorge. ¿Quién está libre? ¿Quién está disponible? Por nombrar una categoría. Bueno, ahorita si nos ponemos a especular y viendo que las cosas... las eliminatorias empiezan a mes caído, o sea, termina la Copa y enseguida estamos uh-huh. en eliminatoria. Yo me atrevería a pensar en Bausa. El profesor Bausa, uh-huh. que de Liga del Salto, él conoce el fútbol ecuatoriano. Conoce el fútbol, tiene la información, sabe cómo son los jugadores, entonces, porque lo penoso de todo esto es que nos va a tocar aplicar planes de emergencia cuando pudo haber sido un viaje bastante más confortable, Jorge. ¿Se equivocó la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Se equivocó, Luis Chiriboga se equivocó, porque puso a este entrenador que, como te digo, y se evidencia, no tiene ni siquiera los méritos de Bolillo ni de Luis Fernando Suárez. Entonces se bajó de nivel en el comando del grupo. Eso se nota en la cancha, o sea, tú ves uh-huh. un equipo desorganizado, desarmado, sí. y lo más penoso, sin espíritu. Una última pregunta, ¿hay tiempo para hacer un relevo? O, como dice en el proverbio chino, no hay que cambiar el caballo en medio del río. Bueno, recogiendo las palabras erradas del mismo profesor Rueda, él dice que esta Copa América era para saber si seguía o se iba. O sea, qué desestimulante, ¿no? Que el jefe de la banda me diga quedo. ¿Crees que el profesor Rueda tiene que irse? O sea, yo creo que ya lo que él ha exhibido es todo y no alcanza. No alcanza, hay que buscar otra opción. Entonces, en esos medios, en ese vértigo que nos va a tocar enfrentar la eliminatoria, recomponer un equipo, recomponer algo, a la mano, pausa. Gracias, Esteban, por haber estado. A la orden, Jorge, muy gentil. Esteban Michelena, periodista, experto, aficionado, amante del deporte y experto en el tema, aquí en la República Mundial.